que hace el mecanismo? ¿O el modernización qué es lo que hace? Mete puras fábricas grandes. ¿Y de las fábricas grandes qué hace? ¿Qué es lo que va a mantener a la gente? Te va a estar dando alimentaciones de puro trigos, de puro cosas que ya no son naturalmente, ya no son originales, como la maseca. La maseca ya no es originalmente maíz. Y por ejemplo, como ya no es original maíz, para el pobre campesino no le está en el estómago. Porque el campesino debe estar macizo, bien comido, bien respuesta, para que cuando agarre el hacha, nomás te retumba cuando van los árboles para abajo. Pero sin en cambio, el campesino si comprara diario la maseca, no hace su trabajo porque temprano se desagüita, ya no, aquí ya no abastece, no le ayuda, porque ese tiene su tradición. Y la gente modernización, sí le está, porque hace como nomás, por decir, come la maseca, no hace fuerza, nomás se sienta, o nomás anda caminando, anotando cualquier cosa, no cargando cosas pesadas, jalando su maquinita, escribiendo, sentadito, no está cargando cosas pesadas, no está obligado su pancita, no está jorbado, mucho nomás puede estar midiendo, está lleno el estómago, pero un pobre campesino que carga cosas pesadas y que va por el árbol que viene por acá y bien sudado, al ratito, ¿qué es lo que hace el campesino? Pues va a tomar la tradición de antes. No va a tomar una modernización como el día de ayer venimos, que tenemos mucha sed, que dame usted un refresco fría o una cerveza fría. En lugar de alimentarnos, ¿qué es lo que hicimos ayer? Échale el perjuicio. Y el campesino, en lugar de ir a echarse una cosa fría, lo que es de la energía, no. Entonces ese va a buscar una forma cómo controlar su sed y cómo controlar su estómago. Entonces ese tiene que tener un mejoramiento su familia de ser nosotros que le llamamos la bola de pozole, que se cose, se muele, se hace en una bola de masa. Entonces el campesino agarra una jícara con una poca de agua, empieza a batirlo y empieza a tomar el puro jugo del maíz. ¿Y con cuál maíz se hace el pozol? ¿Con el blanco o con el negro? El negro. El negro. Es el bueno para el pozol. Es el mero bueno para el campesino para hacer su jugo. Uh-huh. Y entonces el campesino, si llevó su lonche o no llevó su lonche, de todas maneras se sostiene bastantísimo con el pozol. Porque es una cosa pesado que le agrada al campesino. Al tomarte un pozolazo te llenas demasiado, como te comieras un kilito de tortilla, medio kilo, qué sé yo. Si te tomaste dos sicaritas, pues ya te comiste medio kilo de tortillita. Ya se contenta, ya aguanta uno hasta la hora que regresa uno. Seleccionar, de todas maneras yo a la hora que voy a cosechar, lo cosecho todo junto, parejos, revuelto vienen en un solo montón. Entonces ya a la hora lo tengo que seleccionar, aquí se le llama a la gente, dice voy a descogerlo, no dicen voy a seleccionar, dicen voy a descogerlo. Entonces hay tres seleccionadas,
Por ejemplo, el primero va para tapizarlo como está. Que son las medianitas. Sí, las medianitas. Los más chiquititos, las feas, picadas, podridas, molcatito, ese se hace a un lado, se deshoja, se desgrana, son para los animales, para los pollos, para los marranos, para los caballos, para eso son. Bueno, entonces ya apartamos dos. Sí. Pero de ahí, estándolo seleccionando, voy viendo las mazorcas más grandes, el más pesado. Nomás se va pulseando los más pesados. Pues esos son los que va apartando para la semilla. Para la semilla. Bueno, ya está apartado. Ya está el montón afuera. Pero ahora ya termino con este de tapizarlo, ya termino con este de solocharlo, de granarlo, ya lo guardo todo. Ahora me toca guardar este. Pero ahora voy a tener que seleccionar el maíz, la semilla, otra vez, si no fueron algunos picados, algunos podridos. Lo veo, lo tengo que seleccionar, si no tiene agujero, si no tiene algunos bichos que le sale, que nosotros le llamamos el gorgojo. Eso es el que tengo que ver, si no está agujereado las hojas, si están limpiamente sano, eso es para la semilla. ¿Y usted no le quita la hoja a esta mazorca, no le quita el totomoxtle? No le quito, con el mismo totomoxtle, como lo ven amarrado ahí, así está. Porque en la realidad, como ahora esto, por decir así, ahora, vamos a un caso, por ejemplo. Ahora, este, como este es el más grande, entonces esto lo aparto. Esto no tengo por qué quitarlo, no tengo por qué tirarlo. Entonces este debe de estar así hasta que llega la hora de que ya lo voy a necesitar, ya le voy a quitar todo. Y ya voy a ir desgranando, seleccionando otra vez si no van algunos podridos, algunos picados, para que todo me salga efectivamente bien. ¿Esta es mazorca de Escogida? Sí, este es. Bueno, entonces en primer lugar, este lo voy a ocupar para el alimento de todos mis animales y para mí. Bueno, porque este es el blanco. Blanco, bueno. Pero ahora, como este, yo tengo clases de maíces, entonces este es el negro, que ustedes lo ven, este negro. Este es exclusivamente para el pozole. Y no tan solamente para el pozole, sino mucho lo agarramos para hacer especialmente a unos tamalitos que se le echa manteca o se le echa frijolito cuando tenemos algún trabajo, algún cambio de casa, para la gente pobre que no tiene recursos y no tiene trabajo. Por ejemplo, dijera yo, compré una casa ya, ahora, ¿cómo lo voy a traer a esa casa? Pues voy a tener que conseguir bastante gente, y esa gente van a tener sed y yo no tengo dinero para comprarle su refresco. Ah, pero tengo maíz negro, ¿para qué se necesita refresco? Nomás lo ordeno a mi familia que lo cosa y que haga una cubeta de agua de pozole. Mi gente, pues no se molesta, porque el preferido son esto para ellos. Bueno, entonces, también, y si esa gente que voy a ocupar, que no tengo yo dinero que comprar para que darle el desayuno o ya sea el almuerzo, pero si tengo una idea, voy y corto una hoja que hay ahí, que usted no sé si los conocen, el huilimole. No. Ah, entonces le voy a decir que con esa hoja se hacen los tamales. Ah, esta es la especie del tamal. Con esto le das de comer a todo mundo, los que te vienen a ayudar, que tú no tienes recursos con que darle de comer. Ah, pero los tamalitos no faltan. Así debe de ser. Thank you.
maíz negro se agarra con otro escamote que nosotros le llamamos el maíz viejo. Que eso son unas palmitas que suben debajo tierra. Ajá. Son unas palmitas que crecen así. Exclusivamente, esos son muy buenos para las personas enfermas que les salen disipelas. Que cuando las personas, por una herida, se le hincha, se le pudre todo. Entonces, estos son los especiales con el maíz viejo, el camote del maíz viejo. Se agarra, se muele este sancochado o así fresco, y el otro fresco, y le echas un poco de manteca bien revolvido, y luego lo empapa usted con otra hoja de acuyo, y verás nomás la inflamación se va bajando rápidamente, y no tiene el señor por qué ir con un médico. No tiene el señor por qué probar una agujada que lo van a inyectar, no. Con simplemente eso, así se curaba la gente de antes, porque anteriormente no se conocían los médicos, solo los hierbateros. Así ese es el negro. El blanco para la tortilla. El blanco es exclusivamente para la tortilla, este que estamos viendo. Entonces, este blanco, la gente le sigue mucho para hacer totopos. 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 Y en totopo se ve muy lindo, muy bonito. Porque la gente de este lo agarra otra vez para hacer atole, porque es blanco. Bueno, entonces teníamos aquí el rojo. El rojo es una mazorca muy lindo. Muy bueno, lo vemos así como está. Pero esta mazorca, habemos ciertas personas que nomás lo conocemos por la mazorca que está rojo, pero no sabemos de qué puede servir. De esta mazorca te puede salvar en un peligro muy grande. En una situación que estás agonizando, de que si por ejemplo usted tiene la piquete de víbora, si la víbora te acabó de picar, estos son los inmediatos remedios. Y la hoja. Va usted, por ejemplo, ahorita digamos, te lastimó la víbora. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico viene, el médico te aplica medicinas, líquidos, ampolletas, polvos, pastillas y cosas que no son para eso. El piquete de la víbora es exclusivamente para un hierbatero que debe de conseguir especialmente las hierbas o el homshik de acuerdo con la hierba. El homshik agarra usted, lo hierves con la hoja, con la mazorquita, y le echas otra hojita por ahí, y el cojollo del pompo, que se le llama, bien cocido. Para que cuando aquel señor está agonizando, está vomitando pura sangre, rápidamente le corta el dolor y la sangre. ¿El pompo es una fruta o es una fruta? Una fruta. Es una fruta. Rápido le corta. Y se le echa el colorín. ¿El colorín? El colorín. El maíz pinto, pues ese de por sí. El pinto tiene su categoría de que si el señor tiene maíz blanco y no tiene maíz negro y tiene el pinto, entonces ese señor no se preocupa por el negro. ¿Por qué? Porque tiene el pinto. Y el pinto le da igual la masa al negro. Aunque no esté muy negro, sí, pero lo mezcla. Lo poquito que tiene. Con lo poquito que tiene ya le sirve a mezclarse de ser negro. Entonces el señor, si tiene no tiene negro, tiene este, le da lo mismo la diferencia al negro. Es lo mismo. Pero, como digo, mucha gente lo costumbra el pinto, mucha gente no lo costumbra, lo costumbra el negro. Porque yo tengo los clásicos, ahí tengo los amarillos, por ahí andan rodando. Pero sí, el amarillo
también es muy buenísimo. Es muy buenísimo el negro porque el negro también sirve para la gente que se ve enfermo, que se ve chipuco, papuco por decir así. Ese es muy bueno. El hombre que esté así del diario debe de beber eso crudo, crudo. Tiene que estar bebiendo cuando le da sed, un poquito molido, bien agitado, todas las mañanas. ¿El negro? El amarillo. Ah, el amarillo. El amarillo. ¿Cómo es que eso? Fortalece. Fortalece. Este es el amarillo. Mucha gente lo tiene nomás porque lo tiene para consumo. Pero vemos ciertas personas que no sabemos para nada. Estos son los mejores para las personas que se sienten débiles. Para las personas que a veces cuando sale empieza a sudar amarillento, amarillento. Y a través se cansa. Se cansa. Y se ve papuco el hombre. Para que el hombre se componga, tú tienes que buscarle la forma, darle de tomar esto con unos pares de huevo, con unos pares de huevo y unos platanitos bien azotados en un licuado que se tome diario en la mañana. Y luego agarra usted un poco del amarillo y al rojo, agarra usted, lo mezclas. Ya mezclado, agarra usted, lo hierves a que se le salga el jugo. Lo baña usted al enfermo. Ya verá usted dentro de aquí unos pocos meses, mire, el hombre encuentra un cuerpo bonito, bueno y sano. Colorado el hijo de puta. El hombre prieto, gordo. Sano, porque está protegido del home shock. El home shock es muy curativo. Pero de por sí, la gente aquí, como ya acabamos de ver esto, y como si está pinto, la gente le puede decir maíz tigre, porque es pinto. Es lo mismo decir el pinto y es lo mismo decir el tigre, porque está pinto de por sí, y está de por sí como el tigre. Pero hay otras mazorcas que no son al negro, son un poco más colorante. Eso se le llama el ashuga. Ashuga. Entonces eso nosotros en Popoluco le llamamos cangamoc. Cangamoc. Entonces al blanco le llamamos popmoc. Pop es blanco, ¿verdad? Es blanco. Y este le llamamos yucmoc. Negro. Negro. Entonces le llamamos al rojo Sabatzmoc. Sabatzmoc. Y entonces el amarillo le llamamos Puchmoc. Puchmoc. ¿Eh? Así es. Thank you.
día con día, año con año y mes con mes, la gente se le está olvidando minuto a minuto, segundo a segundo, se va introduciendo la persona en la modernización. Y la tradición se va quedando por el hecho de ya no acordarse de las tradiciones. Y qué bonito, me da gusto ver que ustedes todavía vienen a conseguir y los han encontrado de a poquito en lo que viene. Porque, por ejemplo, así como vienen ustedes, podríamos decir que lo están reviviendo. Porque si ustedes no vienen, esta cosa no se revive y nadie sabe cómo es esto. Ahorita los jóvenes de aquí, pregúntale. Yo no sé nada de eso. A mí cuéntame el del fútbol, cuéntame el béisbol, cuéntame el softball, cuéntame todo, los naipes, todo, a ver, los dominós, todo. Eso son lo que te ha emocionado la gente. Eso es lo que te dicen. Más que nada el fútbol y el béisbol interesa mucho a la gente. En eso se viven. Pero ahorita, cuéntale estas cosas a la gente, razonado de allá afuera. Ni en cuenta te toman, ni sabe lo que es. Y me gusta bastante con ustedes. Tienen la tolerancia que de ver a ustedes me escuchan. Y eso es lo que yo me gusta, porque ustedes me sacan adelante. Y así es que, si ustedes quieren conseguir más para otra ocasión, yo estoy de acuerdo a la hora que ustedes quieren venir. Si es por alguna información, si es por alguna cosa, estoy dispuesto a la hora que ustedes quieren. Ya desde ahorita ustedes ya me conocieron y aquí me pueden buscar a la hora que quieran. Por el Señor Jesús Sagrero Pascual, me encuentro aquí en esta sierra de San Pedro Sutiapan como campesino cultivador de maíz. Aquí lo tiene presente.